La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Cancún aseguró que el Buen Fin 2021 representa una oportunidad para que los negocios cuenten con mayores ingresos y será un gran respiro tras las afectaciones que registraron por la pandemia de COVID-19. Cabe señalar que la 11ª edición de este programa se realizará del 10 al 16 de noviembre. El Buen Fin, que se realiza del 10 al 16 de noviembre, pues también nos va a ayudar, ¿verdad? Todos los negocios que participen, que por cierto los invitamos a todos los negocios a inscribirse, pueden hacerlo en la Cámara de Comercio, y eso pues va a permitir que haya también pues venta en una época en la que regularmente no hay mucha venta. Se espera que un promedio de 500 comercios de Cancún se registren en la plataforma. Además, los consumidores que compren con tarjetas de crédito o débito en dichas fechas estarán participando en un sorteo que estará realizando el Servicio de Administración Tributaria, en donde se estarán ofertando aproximadamente 500 millones de pesos como bolsa total, al igual que los negocios, los cuales podrán acceder a premios de 20 mil pesos. Sí, ya hay comercios que se están inscribiendo. Son de todo tipo, no importa que sean pequeños, no importa que tengan una venta pequeña, me refiero a que mientras estén operando y tengan la oportunidad de hacer algún descuento, que lo hagan, porque además participan en una rifa que hace el SAT, ¿verdad? Hay algo así como 100 millones de pesos para premios. La mayoría son premios de 20 mil pesos entre los pequeños comerciantes que participen y vendan a través de alguna tarjeta de débito o de crédito. Eso pues no está mal, ¿verdad? Porque además de la venta pues puedes ganarte algún premio. El mayor número de ganancias las obtienen las tiendas departamentales, supermercados y todas aquellas empresas que cuenten con una gran variedad de productos y facilidades de pagos con tarjetas de crédito y sin intereses. Bueno, es muy variable. La mayor parte de la venta la tendrán los supermercados y tiendas departamentales. Aproximadamente un 60%, y de ahí va bajando hasta el pequeño comercio. Una temporada del Buen Fin lleva un negocio que está inscrito y que se publicitó, no necesariamente que tiene que gastar en radio, en televisión, o si lo puede hacer adelante, ¿verdad? Porque es magnífico, pero puede anunciarse en alguna red social, en la puerta de su negocio con algún cartelón. Más o menos tienen un incremento como del 50% en sus ventas contra otro fin de semana similar, ¿verdad? Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.